77 minutos. Fue el tiempo que los niños esperaron en el aula con el atacante hasta que intervino la policía. El fallo más importante fue no tratar la crisis como una situación de atacante activo y no confrontar directamente al asaltante. Para el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, si los policías hubiesen seguido mejores prácticas, se habrían salvado vidas. 77 minutos después de que los primeros agentes llegaran al lugar y después de que el atacante activo hubiera disparado 45 veces, el atacante fue abatido. El reporte también denuncia problemas de desorganización en el seguimiento de las víctimas, lo que llevó a las autoridades a dar a los padres de una de ellas la falsa esperanza que estaba viva. Para muchas familias, todavía es difícil aceptar que las fuerzas del orden cometieron fallos fatales. Ya es bastante duro levantarse cada día y seguir caminando estas calles o de ir a un supermercado y ver a un policía que sabes que estaba allí de pie mientras nuestros bebés eran asesinados y se desangraban. Este reporte de más de 500 páginas propone más de 250 recomendaciones para asegurar mejor respuesta por parte de la policía en caso de tiroteo. ¿Tenían miedo de este chico? No. Tenían miedo de su arma y resulta que algunos de estos oficiales bien entrenados son seres humanos. Y adivinen qué, hemos aprendido de este suceso, de Parkland y de otros sucesos en los que las fuerzas del orden se acobardaron. Estas personas tenían miedo porque son seres humanos y tenían miedo de que los mataran. El 24 de mayo de 2022, un adolescente de 18 años entró en esta escuela de Texas armado con un fusil de asalto AR-15. En total mató a 2 profesores y 19 niños. Fue uno de los tiroteos contra una escuela más mortíferos en Estados Unidos.